Kirk Soifer explica fuerte y claro por qué usó playback en su presentación. Michelle Soifer salió al frente para defenderse de las duras críticas que recibió tras su presentación en La Voz Perú, programa que asistió para promocionar su canción Bye Bye. Recordemos que en la víspera Magaly Medina arremetió en su contra. Ella se presenta en La Voz para promocionar su canción y lo hace, y lo hicieron notar los televidentes con playback, dijo, para luego compararla con Yajaira Plasencia por no cantar y bailar a la vez. Ante ello, Michelle Soifer comentó lo siguiente: "Yo quería decir porque hubo un malentendido con el playback. Hubo mucha gente de la prensa que dijo por qué Michi hizo playback. Creo que siempre he demostrado que canto y bailo. En Alma Bella lo hice durante muchos años y creo que también me puedo dar el lujo por un tema de salud de hacer playback, porque recién tengo solamente una semana de estar operada", concluyó. Recordemos. Michelle Soifer hace escandaloso playback en La Voz Perú y las redes sociales enfurecen. Este martes 24 de agosto, Michelle Soifer acudió al programa de canto La Voz Perú para presentar su nueva canción Bye Bye. Sin embargo, nadie esperaba que la popular solcito recurriera al playback ante la mirada atónita de los jueces. La ex chica reality, quien también está incursionando en la conducción junto a Rafael Cardoso en El Poder del Amor, inició su presentación por todo lo alto, y es que varios televidentes estaban a la espera de escuchar su voz en vivo. Pero todo esto se vino abajo cuando la canción de estudio siguió sonando tras varios minutos, dejando en evidencia que Michelle Soifer no estaba cantando en vivo y solo estaba haciendo mímicas. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.